Miren, hay una denuncia que ha hecho la Fundación Justicia y Transparencia sobre la privatización o el fideicomiso que se hará con Punta Catalina. Vamos a escuchar a la representante de esta fundación que denuncia que este contrato de fideicomiso se estaría, con este contrato se estaría regalando por 30 años Punta Catalina. Pero cuánto trabajo, pero cuánta pela nos ha dado esa Punta Catalina. Vamos a escuchar las declaraciones. Adelante. Y que el mismo en el fondo es una privatización de este bien estimado del pueblo dominicano, de este preciado bien que no ha costado más de 3 mil millones de pesos, de dólares. Hay que decir que dentro de los hallazgos que estamos evidenciando, que estamos desarrollando, nos encontramos con que se estaría dando en administración bajo el fideicomiso una estructura eminentemente de naturaleza privada, y por eso podrán ustedes observar que el contrato, antes de venir al Congreso, fue registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, precisamente un ente destinado a hacer acopio de las compañías comerciales de naturaleza privada. Y que en esa virtud, se estaría dando por 30 años la administración, por 30 años, a la fiduciaria Banreserva, que lamentablemente tiene, como podrá observarse en el contrato, tiene funciones meramente inorgánicas y decorativas. Es que entregó al Senado un análisis explicativo de alcance jurídico y de contenido del contrato de fideicomiso para la administración de la termoeléctrica Punta Catalina, exponiendo en ese informe, en ese estudio, la improcedencia y las supuestas violaciones constitucionales y a las leyes de la República Dominicana si se entregara al fideicomiso Punta Catalina. Miércoles, ¿cuánto problema nos ha dado esa Punta Catalina? Vamos a presentar ya para irnos a unos comunitarios de la urbanización Altos del Ático, en La Vega. Ellos realizaron unas denuncias ante la alta velocidad en la que transitan los ciudadanos y dicen que señores mayores se creen muchachitos andando en motores a alta velocidad y en vehículos de cuatro gomas a alta velocidad, pero que también los niños adolescentes sin cédula transitan en motocicletas. Se supone que ya eso debería terminarse. No puede transitar un menor de edad en una motocicleta porque se necesita un registro, se necesita cédula, se necesita una licencia categoría 1, y se ha estado en el proceso que nunca, nadie quiso hacer eso, nadie quiso regular eso. Felicitamos a las autoridades, el Intran, que ha hecho muy poco, no ha hecho nada, pero por lo menos ahí ha estado trabajando. Vamos a irnos entonces con estas declaraciones que hace esta comunidad en La Vega, que debería replicarse en todo el país. Y con ellos nos vamos, y mañana estaremos nuevamente aquí a las 8 en otra entrega de Buenos Días RD. Vamos a escuchar. Encontrado en la calle conduciendo un vehículo sin tener la edad adecuada y sin tener una licencia. Se ha agudizado el problema en esta comunidad, producto de la imprudencia de conductores por exceso de velocidad de vehículos, motores, carros, camiones cargados de material. Y como si esto fuera poco, la presencia de animales domésticos, entiéndase vacas y caballos, cuyos dueños los lanzan a las calles sin importar lo que pase. El fin de concientizar, porque donde se generan los accidentes de tránsito son comunitarios de esta zona, son hijos de los más mayores en estos sectores. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.